vista, amigos del YouTube. Hace buen tiempo que no grabamos video, pero hemos estado bastante ocupaditos. Nos dio dengue, no sé si sabrán qué es el dengue, pero bueno, es casi como el COVID. Y estamos acá justo visitando nuestro ranchito por acá. Y se nos han acercado unos gatitos. Son dos, ¿no? No sé. Ahí he visto otro más, allá se ha ido. Acá está, esta gatita parece que tuviera de hambre. Hasta que nos pide comida. Hola, ¿qué quieres? Hembrita es. Es hembra, maga. Acá estamos justo visitando el lote. Nuestro terreno. Y acá hay una gatita. Debe estar. No tenemos nada, hemos venido sin nada, si no le invitaría más. ¿Qué buscas? Hola. Hasta que se quiere subir a la moto. Le llevamos. Es hembra, ¿no? O macho es. Tiene dueño, pero ¿Qué pasó, mami? ¿Qué buscas? No tenemos nada para darte. Ah, y también hemos encontrado unos gatitos que ya luego les voy a mostrar. Lo voy a poner acá ya. Ha sido el día de hoy, 1 de abril. Hemos encontrado afuera del estadio, de acá donde yo vivo. Los han dejado ahí cuatro gatitos, pero uno creo que ya se lo han llevado a alguien. Y ya encontramos tres nada más. Y ahí lo tenemos en casa. Estamos alimentando hasta encontrar a alguien que lo pueda adoptar. Chao, gatita, nos vemos. Chao, cuídate. Ella debe ser de por acá, ¿no? ¿De dónde es? Chao, me voy. Sale y baja la moto. Debe tener dueño. ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí en parte de la feria, al frente acá o la parte delante acá del estadio, o de la oficina del IPD. Y acá hay una caja. Nos comentan por acá los comerciantes que han dejado estos gatitos. Eran cuatro en los que nos enviaron la fotografía, pero hasta el momento solo me podemos pisar tres. No sé si se ha llevado de repente uno. Y si ustedes tienen la posibilidad de adoptar o poder darles un hogar a estos gatitos, aquí están, al frente del IPD. Falta un gris, dice por acá. Son cuatro, ¿no? Por acá hay tres, de repente se lo llevaron. Aquí yo los he puesto, si hace un rato que fue el pueblo, Solamente hay tres. Están aquí al frente de la oficina del IPD. Son bastante chiquitos. Mira, por acá los comerciantes le están dando. ¿Qué le estás dando? ¿Paté, no? Sí. Creo que no comen. No, sí comen porque yo le he dado en la Y mañana. están infectados, ¿no? Sí, están con infección sus ojitos. Falta uno. Vamos a ver. O de repente se lo han llevado, ¿eh? No sé. Ay, quería ponerlo ahí debajo de la carretera. Creo que no termino de acomodar mis cosas. Tiene que limpiar su hojita. Y por acá están los gatitos que le mencionaba. Mira, son tres gatitos que los han abandonado el día de hoy, 1 de abril. Ahí está. Son tres. ¿Dónde está el otro? Ah, se lo ha llevado por allá. Acá está, acá está. Acá está el otro gatito. Está escondido acá. Acá se ha metido, miren. Acá está el otro gatito. Ahí está. Son dos machitos y dos hembritas. No, perdón, son dos machitos y una hembrita. Deben tener 15 días recién, porque recién han abierto sus ojitos. Le hemos estado... A ver, suéltate, para que te vean. Sus ojitos, mira, están cerrados todavía. Aunque han estado abiertos, pero tienen como lagaña. Y le hemos estado limpiando y le hemos hecho, hemos comprado unas gotitas para echarle a sus ojitos. Este es machito, el ahí también, el que está dentro es la hembrita. Está de hambre, mis ojitos. Sí, abren sus ojitos, pero están con lagaña o tienen alguna infección. Han sido abandonados y acá lo tenemos. Vamos a alimentarlos hasta conseguir que alguien los pueda adoptar. Deben estar con hambre. Es un bebé. Ya, ahorita tengo de comer, ¿ya? Aquí mi esposa está tratando de darle de comer. Están muy bebitos. Me imagino que se le debe necesitar a su mamá para que le dé leche. Están demasiado bebés todavía. Los han abandonado así en esta cajita. En una bolsa, creo, una bolsa. Y ya los vendedores de ese lugar lo pusieron así en esta cajita, porque lo dejaron ahí frente al estadio, donde hay una feria de vendedores ambulantes. Y ellos los han puesto aquí en esta caja.
Come, come, papi, come. Ahí. Qué difícil, no quieren comer. Mamá, ¿no? ¿Qué le has preparado ahí? La leche casera, ¿no? Leche deslactosada. Esta es lechecita. Los bandidos no quieren. No quieren comer. ¿Qué hacemos? Ayuda.